Estamos aquí en un stream de Twitch New Yomajo Pedro 05. Gente, seguidme si no lo estáis. Vale, gente, buena intro. ¿eh? La verdad, la tarjeta del Jin. No pasa nada, gente. Menos mal que esto se puede cambiar. Cambiado. Se ha cambiado. Ha cambiado la categoría. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Parece que estamos teniendo problemas de internet. Problemas de mantenimiento con el wifi gente vale, joder, joder, estoy jodido ¿eh? con el puto wifi de mierda a ver, de los bits, excelente, ahora sí vimos un vídeo de Paula Tier, una youtuber que se da la calle a hacer preguntas para que la gente reflexione y piense que eso está muy bien hacer funcionar la. Mm hmm Las neuronas a la gente que de normal no parece que tengan Bueno, esto quizá un poco despectivo a gente que sí que rebatió bien su postura. Me disculpo por los que seáis capaces de encontrar este vídeo porque sepáis lo que es internet En esta ocasión, hace unos días, Roma Gallardo subió un par de vídeos haciendo preguntas por la calle Este también se llama ¿Qué es ser mujer? Yo no sé qué título le pondré en Youtube, pero algo para que se diferencie un poco porque no quiero llamar dos vídeos de la misma manera. Y bueno, vamos a verlo a ver qué comenta la gente. ¿Qué significa para ti ser mujer? Me siento bastante poderosa, me siento independiente, Ajá. me siento honestamente algo superior en ciertos aspectos. Joder, pues debe ser la única porque han invertido 20.000 mil millones de cara a cinco años a que os lo sintáis todas. ¿A quién? Me refiero a hecho falta. Respecto al hombre. Al hombre vale. Obviamente también veo que vosotros sois superiores en otros aspectos. Pues como, Por ejemplo, la fuerza física. Vamos a ver, superiores en otros aspectos. Por ejemplo, ¿tú quieres decir que el hombre tenga más fuerza que una mujer? O pues sí. ¿Por qué? Porque la genética, de la biología y todo propone, propone no, dice que el hombre va a tener siempre más fuerza que una mujer. Tú pone al hombre más fuerte y a la mujer más fuerte y 100% que gana al hombre más fuerte. Física supongo, ¿no? La complexión masculina es biológicamente más fuerte. Escucha Smithers, de los Simpsons pasando por detrás. ¿Y los hombres. De mira Smithers, cabrón, ¿no era qué? Ok, vosotros sois mira. superior en otros aspectos. Vosotros. Los... Y el cabrón ni se corta, ¿eh? ¿Los hombres? Yo no soy un hombre. Perdón, pues los hombres. Y yo lo de los pitidos estos días está fuerte, ¿eh? Me va no, a dejar sordo, hostias. Tiene una persona, sí. imagínate, sí. con pene. Sí. Nació con pene sí. y aparato reproductor masculino. Sí. Y dice: Yo soy una mujer. Pues perfecto. ¿Es una mujer? Perfecto. Pues claro que sí. ¿Y sí, si esa persona se siente mujer. Ojo, porque esto es un tema que hasta a mí me espina tocarlo. Porque yo también estoy a favor de respetar cómo se sienta una persona, pero yo es que también pondría límites, tío. Qué bueno, gente, que sí, que sí, es verdad que yo, que yo quiero la igualdad entre todos los aspectos contra tanto la mujer y el hombre, no que la mujer sea más protegida que el hombre, no, 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 es guardar. hasta fin. Eso sí es verdad. Ahora cuento cuáles son mis límites, aunque bueno, ya los he dicho en alguna entrevista. no. ¿Y si dice soy una jirafa? Eh pues, lo es. pues no, no no es una jirafa ¿Por qué? Por, la por el físico, por la estética Tampoco tendría estética de mujer porque tiene aparato reproductor masculino Bueno, pero, pero eh, ella piensa, esa persona piensa, siente que es mujer Por lo que piensa Por lo que piensa y Si piensa que es una jirafa, entonces vale. podría ser una jirafa eh, Por esa misma lógica, sí Por la misma regla, me refiero, ya, ¿no? Ya, 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 ya. Eh, Ser mujer, ser libre para decidir tu independencia, para decidir si quieres ser Vale, ahí sí, vale, ser libre, la dependencia, vale, sí, sí, ahí está bien que sea libre, que tenga un mismo trabajo, que igual que un hombre. Es que, gente, ahora, si yo me pongo un trabajo, por ejemplo, te pone bombero, ¿vale? Bombero porque eh, igual que policía, igual guardia civil, pero bombero. Mmm, el hombre, mmm, creo que las pruebas físicas de una mujer y de un hombre, yo creo que cambian, ¿no? No sé, gente, yo creo que sí. Tienen que cambiar, pues claro. Claro, a lo mejor estudiando, estudiando es por lo mismo, sí. Pero las pruebas cambian. ¿Ser madre o no? Yo soy un hombre o una mujer. ¿Por el físico, un hombre? Por, claro, por el físico, ¿sabes? No le has preguntado cómo se autodetermina. ¿Por qué? Por, físicamente por el, el estereotipo que hay y, y por los rasgos. Eh, por los rasgos masculinos. Sí. ¿Podría ser una mujer? Claro. ¿Aunque tuviera sexo masculino? Sí. Pero si te digo, Carmen, que soy una jirafa. No, no, claro. <laughs> claro, como que claro. ¿Podrías ser una jirafa? No. ¿Por qué? Pero bueno, una jirafa es un animal mamífero. ¿No? Yo también soy un animal mamífero. Claro, ¿no? somos humanos. Sí, pero no eres una jirafa. Tampoco por soy. Por los rasgos por, lo, por, por los distintivos genéticos. No, hombre, porque a ver, una jirafa sabemos cómo es una jirafa y un humano, una persona, es de otra otro... Por lo que sea, yo cuando pienso en un hombre también sé cómo es un hombre. ¿Sabes? otra forma. Pero también sabemos claro, igual que cuando, cuando sabemos cómo es un hombre. Cómo debe ser una mujer, ¿me entiende? Un hombre tener el pelo corto, una mujer tiene el pelo largo, ¿vale? Suele tener esos aspectos. Como es un hombre. Que el pelo lleva como quiera, sí. Una mujer, antes me dijiste, sin embargo, no tengo que reunir. Dudo mucho que, a excepción de la gente que quiere meter esto a rajatabla en las cabezas de los nenes, nadie en el mundo piense en un hombre, en la palabra hombre, man, un señor, y piensen en una persona sin nuez, con pelo largo, con voz femenina o más aguda. Tú piensas en la palabra hombre y lo que se te viene a la mente es el concepto de la palabra masculinidad. Un hombre, una mujer, ¿no? Me refiero, te puedes imaginar una mujer que esté rapada, que lleve pelo corto, que tenga más rasgos masculinos, te lo puedes imaginar, y viceversa también, un hombre con rasgos femeninos lo puedes imaginar, pero en tu cabeza tiene sentido porque tienes un estereotipo formado por pues, por la naturaleza, ¿no? Las condiciones genéticas femeninas para ser una mujer, ¿no? No, pero bueno, eh, a ver, eh, tú sufriste una transformación, tú serías una mujer y, y quisiste eh, ser mmm... Vámonos con el patrocinador de este vídeo. Va a ser que no. ¿En qué te sientes superior a los hombres? En ciertas capacidades de gestión. Obviamente no es a todos los hombres, pero a la mayoría de hombres con los que yo me relaciono o conozco, me siento algo superior en capacidad de gestión de, de emociones o de sentimientos. Es súper válida la respuesta, ¿eh? O sea, si te sientes así, o sea, si tu experiencia en la. Si sí, también es verdad, por ejemplo, yo soy hombre, yo me siento mujer, porque claramente tú eres mujer. Pero igual que si una mujer se siente hombre, igualmente debería ser un hombre. Es cómo se siente la persona. Oh, eso. La vida. Los tíos con los que me he relacionado no han tenido tanta sensibilidad como tengo yo, o tanta gestión de las emociones. Y de expresión y de comunicación, y ellos son superiores en otros aspectos. Si te digo que me siento niño, tu trato hacia mí sería como un niño, un niño de siete años. ¿Puede ser? Sí. sí. Y si te digo, imagínate que tú tienes un hijo, por ejemplo, o una hija de siete años, y te digo que yo quiero jugar a los médicos con tu hijo, ¿me tratarías como un niño? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Una claro. cosa es lo, lo que tú quieras y otra cosa es que seas. Entonces, ¿un hombre que se siente mujer quiere ser una mujer o lo es? Señora, porque usted ha dicho que puede ser una mujer si él quiere. Claro. Entonces, si yo quiero ser una mujer, ¿soy una mujer o una cosa es lo que yo quiera y otra lo que sea de verdad? Claro. Claro, ¿Claro que que tienes, que, lo que tú seas de verdad. Entonces, si él se considera una mujer, no puede serlo según su filosofía, señora, porque de verdad él es un hombre o ha nacido hombre a no ser, y aquí es donde pongo yo las limitaciones porque siempre es como, no, pero eso es transfobia, no, transfobia sería no aceptar que una mujer sienta que ha nacido en el cuerpo de un hombre y no permitirle que haga el cambio o no aceptar o respetar que lo ejerza para mí, el momento en el que una mujer pasa a ser un hombre, para mí, es en el momento, bueno, primero obviamente que lo sé porque me lo ha dicho, y que veo que manifiesta querer dar un cambio, querer dar un cambio pero claro es que decir no es que si quieres un, un cambio de apariencia estás diciendo que tiene que ser masculino es que yo asimilo la hombría a la masculinidad para mí están relacionadas para mí un hombre ha de ser masculino ha de ser un hombre por lo general es masculino y masculino no te digo que el tío vaya al gimnasio todos los días y haga no masculino me refiero a que el pavo tú lo veas y digas es un ente masculino no tiene por qué ser Hulk Hogan tío no tiene por qué ser de Rock puede ser un informático de cuenca de 35 años y puede ser un hombre a mis ojos porque veo masculinidad en esa persona y una mujer relacionada con el entorno femenino que no tiene nada que ver y que no tiene por qué pero yo es donde te pongo ahí el cambio. Si yo, una persona me dice, me siento una mujer y tiene la misma apariencia que yo, digo, vale, pues yo no te veo como una mujer, te voy a tratar de mujer porque te tengo cariño, aprecio, te conozco o quiero respetar como te sientas y te sientes así, no te quiero hacer daño, pero que sepas que yo no te considero una mujer porque no veo ni que quieras dar un cambio ni que quieras hacer nada que te relacione con el concepto que en mi cabeza significa ser mujer. Pues eso es transfobia, poquillo, es lo que tengo en la cabeza metido, macho. Es la explicación hacia lo que. Porque es que entonces, si no nos metemos en los límites absurdos como lo que está haciendo Roman en este vídeo, en el momento que venga una persona me diga, yo quiero ser un perro, si tú te comportas como un perro, te lames tus pelotas, Vas al baño levantando la pata, tienen que sacarte de paseo. Porque si no te meas en el suelo de casa, porque no sabes utilizar un váter. En el momento en el que tú no haces esas cosas, para mí, no eres un perro o no quieres serlo realmente. Estás llamando la atención. Porque si tienes comportamientos de humano y te quieres sentir una cosa diferente, significa que simplemente quieres comportarte de una manera porque sea un fetiche o una atracción o alguna movida rara que tengas ahí. Que es como, bueno, ese es el problema de no poner límite. Entonces no soy una mujer, de verdad. Sí, sí. Si tú quieres ser. Si tú eres una mujer, sí. es que es, es que eres una mujer y me tratarás como una mujer. Claro. Y si quiero ser un niño, me tratarás como no, un niño. No, 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 es que tú no es que tú quieras, es que seas. Ah. No, esta señora no se está dando cuenta de la incongruencia de lo que dice. Ricky, soy trans y tiene sentido lo que dice, no te rayes que estoy de acuerdo. Ojalá poder explicarte más porque siento que aquellos que no lo viven no lo entienden como Roma. Un saludo. Hostia, pues eres una persona trans y entiendes lo que estoy diciendo, o sea, tiene sentido. A tus oídos lo que yo digo. tío sabes lo que podríamos hacer, te podrías venir un día a Discord a explicarlo o desarrollarlo sin ningún tipo de debate ni nada de por medio, simplemente una explicación para que puedas abrir el punto de vista desde la perspectiva de una persona trans. He de decir también que me han escrito muchas personas trans, a decirme que también están de acuerdo con lo que defiendo los vídeos, pero que es una explicación más profunda que eso. Entonces me gustaría me estaría interesado en escucharlo. Así que hablaremos estos días. Escríbeme por correo, mándame un mail con tu X de Discord y hablamos, tío. Y me comentas eso. Porque, bueno, tío, tía, o que te sientas, o, o como lo que seas. Ah, ya, le estás dando la vuelta a la pregunta, ¿no? Pues, tío, sí, la sí, pregunta. sí, sí una persona me dice soy trans, no sé si es un hombre trans o una mujer trans. Por eso he dicho tío, tía. Sí, sí, sí. No, pues no es una jirafa. No la tratarías como una jirafa no. si quieres. No. ¿Quiere que no, la trates como no, una jirafa? No, no pero a mí si sí hay una persona que, que se siente que es mujer y que es... Y... La tratarías como una mujer, aunque pues, no lo sea, ¿no? Bueno, bueno, la trataría como una mujer. Si ella, vale. si ella piensa que es mujer y cree que es mujer, bueno, la trato como una persona. Eso es lo primero, porque pues ya por, está. Por y última pregunta, y acabamos. Si siente que es un niño de nueve años, ¿lo tratarías como un niño de nueve años? Eh, Joder, tendría que verme en la situación, no lo sé. Si quisiera jugar a los médicos con otro niño pequeño, ¿le tratarías no, como un pues, niño? No, no, le trataría como un niño. <laughs> Muchas gracias. <laughs> Según tu significado de ser mujer, ¿cómo determinas tú quién es una mujer y quién es un hombre? Creo que no se debe determinar, no es para mí para determinar. ¿No es necesario todo. para ti? No. No, no, para nada. De hecho, ya he cometido el error refiriéndome a ti como hombre, si no lo eres. Y creo que cada uno está en su. No entiendes que eso está principalmente pensado para no. O sea, siempre dicen que estereotipar es malo. Pero no siempre se estereotipa con intención de ofender. Yo cuando le digo a alguien, tío, no soy un hombre. Pues ahora me salgo yo jodido. La he cagado yo porque tu apariencia yo la reconozco como masculina. Y es por lo que se utiliza la apariencia, ¿no? Para dar una imagen por la que la gente se va a referir a ti cuando te conozca. Si no, no tampoco tienes que ir con un cartel que ponga me siento tal. Pero es que hay mucha gente que se ofende. De cuando te equivocas. Y donde pone que yo sea, lo siento, de toda la putísima vida, una persona que tiene barba, que se le marca el paquete desde Albacete y que lleva el pelo rapado, por lo general, cuando se suelen juntar y que tiene una nuez que parece más una manzana de lo grande que es, por lo general se le ha considerado un hombre estéticamente, ¿no? En la imagen, disculpa. No, no, pues es que ahora tienes que. Es que te intentan como dar la lección moral, progre de, no, no, ahora me jodes, lo has hecho mal y ahora te voy a echar la bronca y mi sermón y te voy a decir a quién tienes que votar porque esto está mal, es como no está mal, tío. Yo no he hecho las cosas mal, yo he intentado ser respetuoso y tener un acercamiento como tendría con cualquier otra persona. Tu poder y en su libertad de decidir si es hombre, es mujer o como sea si un chaval gay le dice, eh, te tienes que hincharte, chavala, eh." Y se te cabrea porque no, normalmente se te va a reír, ¿no? Si soy gay, pero no te va a decir. ¿Y por qué chavala? ¿Qué pasa? ¿No puedo ser homosexual o qué? ¿Cómo te vas a enfadar por eso, tío? Con no, ninguna de las dos. Si yo te digo que soy una mujer, ¿tú me tratarías como una mujer? Trato por igual a hombres y mujeres, no tengo que cambiar mi trato hacia ti. Bueno, la, el vocabulario lo cambias, pero por ejemplo, sí, claro ¿no? Bien, yo. por lo tanto me tratarías como una mujer. Sí, vale. 100%. Ok, Si te digo que soy un niño, ¿me tratarías como un niño? Mm. No es lo mismo, ¿no? Porque un okay. niño es una persona de menor edad, etcétera. Y... ¿Y que Una mujer tiene una genética diferente a un hombre También hay una diferencia biológica ahí ¿Qué cambia? O sea, ¿por qué no puedo...? Bueno, la edad es algo biológico Se considera como factor biológico la edad o Simplemente temporal, ¿no? ¿Pero un niño? Porque la edad es algo objetivo Si tú naciste en el... <laughs> Los cromosomas también, amiga 90, no puedes tener 5 años y ser un niño Vale Ya, pero si te sientes así Si tú naciste con cromosoma y No puedes querer que se te reconozca como una mujer Porque tu genética dictamina que eres un hombre ¿Sabes lo que te digo? ¿Y el sexo masculino y el sexo femenino no es algo objetivo? Y sin embargo se respeta porque no quieres ofender a las personas eso es una cosa así. Cináfico. No es una cosa que haya que entender, hay que respetar. Un pene no puedo tener... Prefiero si yo fuera una persona trans, yo entendería o yo empatizaría con que mi entorno no entendiese mi elección. Bueno, mi elección no es una elección, mi sentimiento, cómo me siento, ¿no? Porque realmente se supone que se sienten así, pero no intentaría inculcarle la idea en la cabeza a nadie de que la entendiese. No, no es que me tienes que entender y punto. Puedo entender tu sufrimiento por sentir que estás en un cuerpo erróneo. Lo puedo entender, por supuesto que lo puedo entender en plan de voy a respetarte por eso, porque no te quiero hacer daño, porque sientes que no estás en un cuerpo que te corresponde y hasta que pueda tomar los procedimientos para operarte o para lo que sea, pues voy a estar apoyándote, por supuesto pero no esperes que entienda cómo te sientes y que yo me sienta igual porque yo no tengo esa forma de pensar yo no pienso nunca he pasado por sufrir que no estoy en mi cuerpo entonces no sé lo que duele eso porque no he sentido esa situación imaginas, no no ¿Claus? Pero es que el planeta está en manos de esta especie Te puedes sentir como un niño ¿Y me tratarías como tal? No lo sé, es una buena pregunta Vale, vale. Significa que... No vea, pixela más, compadre que Seguimos siendo discriminadas ¿Ah? Aunque tiene cosas muy positivas Ser mujer significa que seguís siendo discriminadas. ¿Cómo? Ser mujer significa que siguen siendo discriminadas Toma Vale, vale, lo primero ¿Cómo determinas...? ¿Toma, pastilla de goma? Tú, cuando ves una persona Según lo que para ti significa ser mujer, ¿no, Carmen? Tú ves una persona y ¿cómo distingues si es un hombre o es una mujer? A mí me importa muy poco lo que sea. Si las personas son hombres o mujeres, que... te ha preguntado cómo lo distingues, jefa. No te ha preguntado qué, qué te importa, que cómo lo distingues tú. Es decir, yo. Bueno, para el trato. Digamos. Para el trato. Yo intento tratar igual a la persona, sea mujer o hombre, ¿no? Vale, pero el vocabulario lo cambias. Está acojonadísima ella. No de Roma, sino de las palabras que utilizar, ¿eh? Chico, chica... Que te diga una cosa también. Hasta cierto punto es comprensible. Es normal que te asustes qué palabras usar cuando te hacen este tipo de preguntas. Esto te lo puedo debatir yo con argumento. Básicamente, transgénero se refiere a que naces en un cuerpo equivocado, al género con el cual tú te identificas. Es como una mujer en cuerpo de hombre viceversa pero un hombre de 40 años no puede ser un niño de 5 porque nació y llegó a serlo pero mentalmente tiene que madurar si biológicamente su cuerpo crece y además a menos que tenga un problema mental en caso ya se tomaría medida psiquiátrica da igual este argumento se rebate en el momento en el que tú te sientes un niño y yo si yo te digo que yo me siento un nene de 5 años por la política actual no política a nivel de los partidos sino por la política social que rige ahora mismo por ejemplo en España bueno en la actualidad genérica y por la forma de pensar que tiene la mayor parte del universo bienquedista y progre te jodes y me tratas como un puto niño de 5 Años porque me siento así. No, pero eso sería una enfermedad. Sin embargo, tienen luego una charla que dicen que es una enfermedad sentirse del género opuesto y te lleva la mano a la cabeza porque se está normalizando que eso pueda ser una cosa que a mí me parece genial. Que si alguien se siente en el cuerpo equivocado, pueda llegar a los procedimientos por los que sentirse en un cuerpo correcto, a operarse, a cambiarse de sexo, lo que necesite. Pero es que da igual cuál sea el límite. Estamos respetando que la gente se sienta animales, se sientan plantas, se sientan estaciones del año. Y eso se está normalizando. En plan de que yo entiendo que si tiene una persona querida, cercana, que se siente así, porque. Pero que tampoco es correcto decir que están enfermos. No es correcto porque justificar hecho como enfermedad justificaría que te sientas como cualquier otra cosa que no seas tú, que no seas por la biología con la que has nacido este mal. Y ya pues si te pones a escalar se podría terminar diciendo que cualquier persona que no tenga una orientación sexual que sea la, ¿cómo se diría? la estándar, la heterosexual lo estándar que llegó antes que no sabemos, tío Bueno, no lo sé yo, la verdad. Bueno, si nos ceñimos al tiempo bíblico Adán y Eva eran heterosexuales, ¿no? Pero a saber tú. Pero no, no es absurdo, es absurdo. O sea, el límite tiene que estar en la intención de sentirte como lo que dices que te sientes, de expresarte como tal. El límite ha de estar puesto en tú siéntete lo que te dé la puta gana perder Demuestra que de verdad quieres ser eso. O te haría más feliz estar en esa situación. Porque yo leo cada es que digo. Es que me duras dos minutos. Siendo lo que dices que crees que eres, tío. Y ya luego están las autodeterminaciones. Y la otra palabra que no es autodeterminación. Hay otra. Pero en fin. El, la... Bueno sí, ¿no? ¿Crees que la homosexualidad Se nace o se hace? La homosexualidad Yo creo que está en la persona, tío Yo creo que está en la persona La verdad Yo creo que por mucho que Mira, un ejemplo muy muy práctico, ¿vale? Bueno, no quiero dar nombres Pero es que esto Luego me van a tirar Los grupos de la familia Que nunca a decir No, un ejemplo Un nene, un chaval, un niño Que se considere hombre Ahora <laughs> hay que hacer hincapié en todo Que nazca con cinco hermanas Chicas Imagínate que el padre se va de casa Y está su madre, cinco hermanas Y él Todos mujeres Imaginaos que son las mujeres Más femeninas del mundo Todo con lo que han jugado de pequeña todos los programas que han visto de jóvenes, todos los trabajos a los que se han ido están más derivados al sector femenino, al trabajo en los que suelen estar más inculcadas las mujeres. Todo ha estado muy 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 segmentado por la feminidad en esa casa. Y el chaval, yo estoy seguro de que de nacimiento su elección es o hombres o mujeres, o le gustan los tíos o le gustan las tías. O ya con todas las orientaciones que te quieras tú poner ahí en medio, no. Para mí hay dos. Así que yo no creo que una persona que tenga inputs, que tenga influencias, por ejemplo esto, no, femeninas, muy desde joven, quizás es una persona que pese a tener una orientación sexual femenina un chico, no. Que aunque le gusten las mujeres, puede haber desarrollado comportamientos, expresiones con un tono más afeminado, ¿no? O lo que se le, se le suele considerar el... Bueno, es que, es que la pluma se asigna directamente a la gente homosexual. Pero entiendo que una persona que ha estado rodeado de inputs femeninos, muy femeninos, toda su vida, pues tenga comportamientos que se pueden relacionar más con el sector femenino. Lo entiendo. Pero no creo que la orientación dependa de eso. Yo creo que eso está en ti, tío. Yo creo que tú naces y te gusta una cosa u otra. ¿Puede que influya? Puede que... No lo sé. Puede que influya el hecho de ver a todas tus hermanas y a tus familiares hablando de chicos y de tal, y de lo que les atrae a ellas, puede... Pero es que yo creo que no, yo creo que sería... Tío, yo lo pienso, pienso en mí. Yo tengo muy buenos recuerdos de cuando yo era joven, ¿vale? Yo pienso en mí, y digo, tío, yo, por mucho que en mi casa se me hubiera inculcado con series todo más relacionado hacia... Pico, ¿no? El estereotipo de mujer heterosexual, lo que tiene que ver, lo que le gusta en la tele y tal. Los juguetes, los tal... Todo eso, yo creo que para mí hubiera sido imposible haber desarrollado atracción masculina. Creo que hubiera sido imposible, tío. Porque yo a día de hoy pienso en un varón, pienso en un hombre. Y el mayor sentimiento que puedo desarrollar es el amor amistoso, te lo prometo. Es que no soy capaz de desarrollar un Enamoramiento hacia una persona que sea, hombre, es que no tengo huevos, tío. Lo he intentado de verdad, ¿eh? O sea, yo tengo colegas que los quiero como si fueran, pero la expresión que me sale es como si fueran mis hermanos. No es en plan de, guau, es que ojalá este pavo fuera mi novio de lo bien que me cae. No, tengo colegas con los que me lo paso súper bien, pero sé que el entorno sexual sería una puta pesadilla, porque sería, es que no me atrae un pene, tío, es que no, es como un, no le veo un atractivo sexual a un puto falo, es que no se lo veo, no tengo huevos. De verdad que lo he intentado, de verdad que me he comido 15 a ver si. <laughs> no, pero de verdad que, no sé, es como que no hay un atractivo que diga, hostia, vale, sí, podría estar en una relación con. Esta persona. Y sin embargo, con las tías siempre me he vuelto loco. Siempre. O sea, no hay más que mirar a mi pareja actual. Es, yo creo, el icono femenino más marcado del universo que he visto en mi vida, tío. Es una oda a la feminidad. es la feminidad hecha mujer, tío, a mi novia. Porque me gusta mucho eso. Me gusta que una chavala se sienta muy femenina y asemeje su mujerialidad. No existe como palabra, pero vamos a tratarla de otra manera. Asemeje su feminidad y la explote como le dé la puta gana. Porque, primero, sea libre y segundo, esté orgullosa de sentirse así. A mí eso me atrae mucho. Esto lo ponía el otro día quien era en una historia, tío, que lo ponía. Era un meme, el JPR rojo que. JP Rojo es un tío, no tengo nada en contra suya, pero es bastante meme, la verdad que es bastante cringe las cosas que publica y tal. Pero veo una story que decía: He hecho una canción así de broma, tal, pero lo que quiere decir la canción es que a mí no me atraen las tías que boxean, que están muy fuertes, que no sé qué. Yo te tengo que decir una cosa. A mí me la pela lo que haga cada mujer con su vida, pero a mí tampoco me atrae eso. A mí una tía que esté súper fuerte, que de hecho está más fuerte que yo está tirado porque no hago nada. Pero una tía que esté ultra fuerte, que se le marque mucho los músculos, no me parece visualmente atractiva. No le veo un atractivo a eso. Y no es que lo achaque a características masculinas. No. También creo que el tema del gimnasio está más relacionado a los hombres, pero porque por media general van más, ¿no? Pero es que no me parece atractivo. O una tía que eructe y se pegue peo. Sin embargo, tengo colegas que si eructan y se meten peo delante de mía me descojo. Pero si hace una chavala, no le voy a castigar la vida, obviamente. Igual le río las gracias, tía. Pero no me parece atractivo. Es algo en plan de, mmm, Ok, me caes bien, tal. Pero no es algo que diga, uf, me voy a enamorar locamente de esta persona. Si tiene, no sé. Y es una cosa natural. Pero para mí es algo que no es atractivo. Un pedo o un eructo, ¿sabes? No sé. Pero sé es que eso está en cada uno. Habrá peña que le enamore que su novia se tire peo delante de eso y se los pida. Es que habrá gente, es que hay gente pato. Pero no sé. Quería que se quedara claro. No crees que hay Alguien en la prehistoria que nadie le explicó la opción de ser homosexual. Pensó en serlo, pero es que no es serlo. Es se sintió y se dio cuenta de que le atraía algo diferente. Pero tío, que es que en su momento se les trataba como enfermos, tío. En la España de no hace tantos años, hay un vídeo por ahí que salen a preguntarle con un micrófono: ¿qué opinarías si tu hijo te dijese ahora que fuese gay? es oh, una desgracia. Nos arruinaría la familia. No, por favor. No tendríamos para pagar la cura. O oh, me parece que no hay cura para eso todavía. Se les veía y hay países en los que a día de hoy es delito. Hay países, rollo, no sé si decir exactamente, pero supongo que Arabia Saudí X zonas es delito ser gay o casarte con. Un hombre o algo así, si eres un hombre. Pero claro que en la prehistoria habría gente homosexual. Que yo creo que es una cosa tan 50-50 del palo. Es una cosa que te gusta, tío. No es una aversión al ser humano. No es un es una p cosa normal. Es que en vez de gustarte la feminidad, una persona que se identifique como mujer y que tenga, bueno, yo que sé, una apariencia femenina, pues siendo un hombre, obviamente, pues te gusta lo masculino, te atrae, te enciende, te, te, te gusta, te llama. No sé, es que no, lo, veo tan, lo veo tan como una opción válida como que te guste comer carne o que te guste comer pescado, que es como, ¿qué tiene que ver? ¿Sabes? Porque te gustan las dos cosas. Que también entiendo que existe gente no la bisexualidad esa gente son diablos no sé qué yo por favor una persona bisexual no es más es que suena la verdad que suena como muy algo científico pero bisexual es que le gusta las dos cosas una y otra está perfecto coño, que disfrute del amor con quien le salga de los cojones o de lo que tenga con mucha gente que no tiene determinado ricky pero tú con tres años no sabes ni lo que es la heterosexualidad ni la homosexualidad entonces lo que haces a esa edad es cagarte encima <laughs> Pero cabrón, que no tengas doble sexual o no tengas un impulso de atractivo hacia otras personas cuando eres pequeño no quita que tu cerebro tenga una idea de gusto. O sea, ¿vosotros creéis que si vuestros padres hubierais tenido dos padres gays seríais gays? ¿O más propensos a? Es que lo veo una. Vamos, es que no lo sé. que No sé si esto está estudiado o demostrado, pero lo veo una gilipollas. Yo creo que te podría gustar cualquier cosa porque algo que te atrae es una cosa, tío, que, que te hace tilín en la barriga con las mariposas y en la polla porque se te levanta cuando eres un tío. En plan, si lo que te gusta es un hombre y eres un hombre, eres gay y está genial. Si lo que te gusta es una mujer y eres un hombre, eres heterosexual y está genial también. Aunque socialmente ahora mismo en España esté bien visto que humilles a los heterosexuales y digas que eres heterófobo y, y que te gusta verlos llorar. No pasa nada. Se irán solucionando las cosas. Total, sumar no ha salido. Así que... Pero no tiene... No sé. Recordad que cada tilín tiene su tilín, ¿vale? Género y intento precisamente no discriminar y no marcar. Vale. O Dale, sea que... Si, si, una, si yo te digo que soy una mujer, ¿tú bueno, me tratas por... como una mujer? Por supuesto. Vale. Si te digo que soy un niño, ¿me tratas como un niño? Hombre, eh, yo tendría que ver... O sea, es diferente porque... O sea, la, porque la edad son años y el género como se siente uno es otra cosa. ¿Qué es? ¿Es, ¿Es como se siente uno? Sí, por supuesto. Y ser un niño es el motivo por el que te vas sin responder, ¿cierto? ¿Y no es como se siente uno? No. ¿Por qué? Eso significa ya una cuestión de maduración evolutiva en tu... Si yo me siento un niño de 15 años en vez de uno de un chaval de 20, no me puedo sentir... Tú te puedes sentir, pero eso no significa que lo seas. Y me, pero, entonces pero, me, sí, pero ¿Me puedo sentir mujer y significa que lo soy? Eh, sí, sí, sí. ¿Por puede, qué? Eso. ¿Qué diferencia hay? Pues que, a ver, la edad es una cuestión es una cuestión cuantitativa el sí los cromosomas también el sentimiento que tiene uno y la per, el, como uno convive con su, como uno convive con su cuerpo y con su sí. con su psique y con su sí. todo Ajá. es una cuestión eh, personal subjetiva sí. quiero decir que no es tú le das la importancia a lo personal a lo a lo, a lo psique no completamente si mi psique me dice que soy un niño no puedo ser un niño bueno, habría que tratarte como tal, pero bueno, de otra manera. ¿Cómo de otra manera? ¿Por qué no como tal? Si a un hombre que te dice que se considera una mujer la tratas como una mujer hecha y derecha. Mejor habría que, que tratarte de ver, bueno, pues que por qué madurativamente no llegaste a ser un adulto si tienes edad ya para haberlo sido. ¿Y por qué si soy una mujer no me habría que tratarme para ver por qué me siento mujer si nací como un hombre? Si nací... El ser mujer es tal algo cual. biológico. Error 404, tal cual. Soy científico y punto, son cromosomas. X y X y nosotros y ya. Y si me siento como un lápiz que hago pinta. Está, no hay más. No, no tengo más que preguntar. Es que no hay más. Es que tú puedes, eh, a ver, puedes sentirte lo que te dé la gana. A mí, yo, en su momento lo dije que no sabía cómo responder, pero la respuesta más natural es ¿qué es un hombre o qué es una mujer? Un hombre es un ser humano que ha nacido con cromosomas X y una mujer es un ser humano que ha nacido con los cromosomas XX. Creo que es la respuesta más sensata que puedes dar, ¿no? Sin meterte en follones. Tú y cualquier... Senti es un sentimiento. Sí. Pero no me puedes obligar a mí a que yo sienta lo mismo que tú. Un amigo mío puso en Google que se sentía un helicóptero de guerra. <laughs> Qué canalla, tío. Tú puedes sentirte mujer y, y actuar como una mujer. Sentirte lo que esta niña hizo en este vídeo, y... mandando un corazón al canal de Roma Gallardo, ha sido un error que muy probablemente la perseguirá por los siglos de los siglos. Y, y actuar como una mujer y tal, pero no me puedes obligar a mí que yo... A ti te vea como. helicóptero que... de guerra puso? canallón! Mujer. Hijo <laughs> <Qué> puta, ¿eh? <laughs> Con esa barba. Y ese cuerpo. Y ese. Yo soy una mujer, ¿eh? Lo sé, para ti, pero para bueno, el Estado. Bueno, y para el Estado. Yo respeto a todo el mundo. Sí, esto también lo entiendo. El punto de eso me lo entiendo. Tú te consideras una mujer, yo te identifico como un hombre. Aunque tú te lo. Y te voy a tratar como una mujer si quieres, pero que sepas que yo te identifico como un hombre porque las señales que me dicen cada persona se clasifica de una manera. Me preguntaréis, pero entonces, ¿una mujer que parece un hombre también? O no porque una cosa es apariencia, por alguna cosa física que hayas tenido que estar en una en esa situación. O porque por elección propia tengas eso rasgos más, masculinos o lo que sea. Pero eso ha sido una equivocación que es que mi percepción no ha estado tan balanceada a X. Me ha pasado muchas veces en el último vídeo. Que vimos también de Paula, me pasó que pensaba que una persona, una chica y era un chico que no sé cómo se consideraba, creo que al final no respondió, pero bueno, pero que no está mal identificarse de otra cosa mientras te ciñas a mostrarte o expresarte como lo que dices que te sientes, porque a mí es que lo que no me gusta es el, el tema de no es que me siento tal y luego ver que es para aprovechar ventajas o para que también he visto eso eso ahí está, por ejemplo, más por ejemplo, me siento tal, para aprovechar ventajas, la verdad, es que el problema es eso, es las ventajas, por ejemplo, yo soy hombre, ¿no? Y digo yo, no soy sí mujer, voy a meterme en un cuarto de baño de mujer. Eso sería un poquito de cabrón. Porque hay gente que habrá hay gente que, que hacer eso. Y pasa. Y va que al revés. Que una mujer diga, no, me siento hombre. Se va al servicio de hombre. Les he puesto un ejemplo, gente. O caso, ¿sabes? Me da un poco de pano. Cuando cada uno tendríamos que andar como nos dé la puta gana, decir Sí, sí, lo que ¿Qué? quieras. Lo dice otra vez. decir todo lo que es para improvisarse. Que, que, que es mentira. Yo, que, eh, se sienta como se sienta. Y respetarnos quieras? todos entre todos, y que no se nos vaya la olla de ahora las mujeres los derechos ni nada de eso. Las mujeres, pues muchas veces hacen cosas de mujeres. Yo no me voy a la mina, ¿a que no? Muy bien dicho. No, señora, usted seguramente se queda haciendo un trabajo que le parezca o más cómodo, que se ciña más a su disponibilidad. Si tiene familia, si tiene tiempo libre, si quiere esforzarse más o menos físicamente, pues como cualquier persona. Yo tampoco me voy a la mina. Eh, pues no. Eh, sabe ¿Escuchaste hablar estos casos de... de... Transespecie, personas que se sienten perro, por ejemplo. ¿Tú lo tratarías eh, como un perro? Eh, estás haciendo preguntas trampa. No, no. Te, yo te planteo Carmen preguntas, preguntas y yo escucho. ¿Por qué trampa? Porque no tienes respuesta. Es una trampa a la pregunta. Dicho no. lo que tú tengas que decir. Son preguntas rebuscadas para buscar un clip viral. Pero preguntas que si tienes claro lo que piensas. No tienes problema en responderla. Trampas. No son trampas son preguntas trampas no, no es igual sentirse un perro una cosa de otra especie que sentirse una mujer Eso son preguntas vale. no no es igual que una persona diga que se siente cualquier cosa que tú tengas que respetar por esa política la pregunta es persona, por qué seguramente que lo trataría y como psicóloga que soy seguramente que lo trataría ah, eres psicóloga sí. eso es genial Así que lo eso, es, eso es para mí eso tendría, es un caché es, me, es un honor anda cállate ¿eh, de, de verdad que, tendría que tratarle porque es una persona que seguramente que, que tiene es. Un trastorno, oh, hombre que se percibe una cosa que no es pienso que sí una el psicólogo acaba de decir que una persona que se percibe como algo que no es tiene un trastorno. Au. Pero no tiene no es una pregunta no tiene nada que ver con lo otro. No me vengas no ahora que, que entonces sí, vale. porque como después no, de No, porque la entonces no sabrías qué responder. Sí, sería una cara en española esta, sí. ¿Te parece bien lo que he dicho? Sí, sí. Tú, me, me va a parecer bien todo lo que digas. Ves igual to, que a mí. Todo lo que quieras. Quiero decir, y ahora una, te planteo una pregunta, Mari Carmen. Ah. Si yo te digo, soy una mujer y quiero que me trates como una mujer, ¿lo harías? Eh, sí. Vale. La si te digo que sí. me siento como un niño, ¿me tratarías como un niño? Mm, sí. Vale. Si te digo que como niño quiero jugar a los médicos con otros niños pequeños. Claro, porque te sientes un niño. ¿Me seguirías tratando libremente como un niño? Eh, no, intentaría razonar contigo y te diría que bueno, sí, respeto lo que me dices, pero claro, hasta un punto. ¿eh? Claro que hay límites, ¿sabes? ¿eh? Que hay una cosa que, que hay que también limitar. Esto de jugar a los médicos que estamos hablando ya de tema sexual o algo así raro. Si te digo que soy un que soy un perro, Dálmata. Pensaría que estás súper colgado. <laughs> La verdad que es para pensarlo, Mari no te voy a decir que no. Pero me tratarías. Pero si no. me dice que es eso. Tío, os voy a decir una cosa. Como de aquí a unos años se normalice en la sociedad que la peña se sienta como animales, yo no sé qué hacer. Yo ahí ya no sé qué hacer, tío. ¿Qué hago? Yo te digo una cosa, eso lo que faltaba Vaya, vamos, que la gente se. Como yo digo, no, yo me siento perro. Ahora mismo se trata como un perro. ¿Pero esto es lo que es? En serio, gente, en serio. Y yo te digo una cosa, como eso se normalice, que seguramente se puede normalizar, eso es una tontería, ¿no? Soy un elefante. No, soy elefante, no, me tenés que llamar elefante. No tiene sentido esto, gente. Pero que España como es España. Pues a ver. Yo ahí, tío. No debería pasar. No, ya, ya, no, la sociedad no está tan desvirtuada, pero tío, tú imagínate. Ojalá que no pase, porque como pase, yo ya no sé casi ya. Imagínate que de repente sale en un Ministerio de Defensa, defensa transespecie, tío. Defensa transespecie. Y ahora cualquier persona que se identifique como un animal va a tener sus derechos, las obligaciones de los dueños o de lo que sea dentro de lo que es el animal. Y tú imagínate que eso es algo que, a tomar por culo, hay que respetarlo porque si no eres transespeciófobo o transespeciebófobo, no sé cómo se diría. Me voy a Andorra. Yo creo que yo me paseo por aquí por Andorra, por el centro. Yo me paseo por Andorra por el centro normal y hago de repente... Y me meten con un taser 45 segundos 50. O sea, vamos, vamos. Aquí Andorra centro, aquí atrás. Yo voy paseando y hago de repente... El arpón eléctrico que me lanza el de la tienda de seguro de ahí arriba desde la ventana es chico chaval eh lo he visto es... eh que lo he visto he visto un tío que se cree un perro y quiere vale. comer como perro y todo eso vale. eso ya es ocurre? de psiquiatra no. No, eso no eso no eso ya es lo mismo que con el tema de las mujeres sí los derechos y tal pero luego ya llega un punto que se le va tanto la olla a la gente que ahora me siento perro y mañana pues ma mañana me siento que me siento mañana que habría gente que en vez de irse de putas se iría al refugio tío se iría la perrera, bro. No. Bro, no podemos permitir eso, eh. No podemos permitir eso, compadre. No podemos permitir que esto se normalice, por favor. Que ya estamos permitiendo demasiadas cosas, tío. Va, por favor, eh. A ver, yo respeto. A mí, si tú me dices, mira, yo me siento matinada. mujer Fíjate, eh. Andorra es un país que se ha calmado bastante con las soplapoteseses progres que han intentado meter estos últimos años. Y aquí el cambio climático no ha afectado tanto, eh. Fíjate, fíjate, Fíjate la relación de las cosas que aquí aún hace fresquito, eh. Que aquí por la noche todavía puedes pasear. Que no, no te dice lo mismo en Madrid, eh. Uh... Lo, que ¿Quieres un lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ahora escucha, ahora voy a cantar una canción. ¿Suerte que no has seguido? Que no. Que no, no me. Claro, soy quiero ser una mujer libre, libre. Venga, vamos a no depilar los losovacos y vamos a decir todas que la sexualidad nos explota, nos quieren violar, no podemos estar. Enseño las tetas para quejarme, eso no. Hay que no, no, todo, eso, pues... No, eh, eso eh, no, eso no... Eh, chicas, no tiene sentido. O no. oh, sí, las mujeres nos sentimos por la calle perseguidas y luego están en la discoteca. Ah, 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 cómeme la... Eh, y con la música reggaetón y todo eso ya todo está bien hasta que a uno se le empieza a ir la olla con todos los temas tanto como lo de... típica chavala que perra diciendo ah, 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 cómemela la sexualidad, como lo de me siento perro no te, tú no te puedes sentir perro, ¿cómo te vas a sentir un perro? y quiero ser un perro, y voy, he visto un tío, eh, que se pone un traje de perro y dice que quiere que le sí, vale, ¿quieres ser un perro? bueno, pues entonces no puedes andar claro, esto es lo que digo, lo del límite y lo de expresarte como dices que te sientes, no puedes ir al baño no puedes, o sea, eh, tienes eso, ser un perro en todos los sentidos. Gracias. Vale, ha hecho otro vídeo de Roma, si no me equivoco, creo en que seguimos siendo discriminadas Las mujeres. Bueno, recordemos que esta mujer, no sé por qué ha cortado estos clips en dos partes, porque esto era muy clave una entrevista solo de esta mujer. Esta mujer recordemos que dijo a regañadientes que ser mujer significa que siguen siendo discriminadas. Esa era la descripción o la definición de mujer para ella Veremos a ver en qué acaba esto Sí. Uf, a ver, eh, los cuidados son nuestros. ¿Los por cuidados ejemplo, de quién? Cuidados de, en general, de mayores, de niños, de... Mi padre, cuido de mi abuela de mi bueno, señora. en y... general, hablo estoy hablando en general. <coughs> los cuidados son de ella, dice, los cuidados. O sea, los trabajos de coño, Pam, de The Office, ¿esto qué es? Esta señora aquí en Oviedo, ¿esto qué coño? Bueno, increíble, Pam Beasley por ahí. Los cuidados son de las mujeres, dice. ¿Curra de otra cosa? Me refiero. Yo creo que es cierto que muchas veces cuando se contrata a alguien para cuidar de personas mayores, se piensa antes en mujeres, pero porque por lo general, históricamente han estado han sido más dadas al cuidado, pues, del hogar, de los niños, ¿no? Entonces tienen como más nociones o más dotes sobre el family care, ¿no? Sobre los cuidados familiares. Eso no quita que esté bien ni mal. Significa que si quieren seguir currando de eso, sigan presentándose como candidatas para esos curros. Y si hay hombres que quieran hacerlo, que también sé que hay hombres que lo hacen, que lo hagan, ¿no? De hecho, ahora mi chica hasta hace poco curraba cuidando a una señora mayor. Porque somos discriminadas, ¿no? Pero ella no se sentía menos mujer por hacerlo. Es como... Ni discriminada, es como es que me hace falta pasta. Es un curro que se encuentra de manera sencilla y cuentan conmigo para ello porque lo hago bien. Yo, Carmen... ...yo sí. respeto a otros hombres... ...seguramente que yo respeto a otros hombres... Sí. Yo, ...yo soy, de, digamos, lo más privilegiado del, del primer mundo... ¿Vale? ...al lado de otros hombres yo no tendría por qué quejarme... De, sí. ...quiero decir, estoy hablando en general en España en, aquí en, en este en momento España, nosotros ¿no? porque seguimos así? seguimos sí. las mujeres cualquier estadística que mires si no te hace falta ver muy alrededor mirar mucho ¿Sí? igual tienes que mirarte un poco más puede ser a ver qué vas a decir las mujeres seguimos las que nos hacemos cargo del 90% de los cuidados las que renunciamos a una carrera profesional renunciamos ¿Quién te obliga el Estado? ¿Te obliga a que no te presentes a unas oposiciones o a que no hagas una carrera universitaria o a que no te presentes a unas pruebas que por el hecho de ser mujer tienes de manera más sencilla presentarte y pasarlas? igual tu talla simplemente que hayas nacido siendo una mujer o te identifiques como tal porque te quieres dedicar a los cuidados. Uy, pues me acabo de enterar, amiga. Para cuidar a hijos y cuidar a padres, cuidar a Es que el gobierno ya ya. Pero pregunto. Y encima sumar no sale, tío, ya lo que me faltaba, macho, nada, cuidar viejos. Eh, no es no estudiar, por ejemplo, una carrera profesional y cuidar de tus familias es algo inferior en alguna categoría? No, significa que te resta tiempo a a competir como los demás, a ser, a estar, quiero decir, si yo las... por ejemplo renuncié a estudiar para cuidar de mi abuela. Sí, sí. Pero para mí. A mí no me restó, a mí me aporta Efectivo. la justicia sobre mi libertad. Efectivo. Personalmente, yo dejé de estudiar para dedicarme a trabajar y hacer contenido, y a mí me aportó. Yo no he sentido que haya perdido oportunidades estudiantiles, que lo he hecho por definición. Si me he puesto a trabajar, pierdo oportunidades estudiantiles, no, académicas. Pero es que ha sido un cambio a mejor. Muy probablemente, si me hubiera mantenido estudiando donde estaba o si siquiera hubiera decidido hacer bachillerato o alguna carrera, a día de hoy estaría jodido en una ciudad con muy pocas salidas para lo que soy bueno, objetivamente hablando, porque me va bien creando contenido, que es que ni siquiera tiene aeropuerto Córdoba, que me cago en la hostia que te quiero mucho, ciudad mía, eres preciosa, pero 50 grados en verano y sin aeropuerto, van ganas de pegarse un tiro y poco más que hacer, ¿sabes lo que te digo? Entonces, a mí me aportó dejar de estudiar para ponerme a currar, por supuesto, y me sigue aportando, si no, pregúntale a mi gestor. De que soy empoderada y libre. Efectivamente. Y a mi salud mental, que ahora mismo, esto me lo pregunta mucha gente, tío, me, me escribís, sobre todo los chavales, por direct, muchísimas veces como consejos para salir del pozo en el que os encontráis. Esto me encuentro en mensajes de tío. Hay peña que me suelta un textaco, muchas veces no lo leo todo porque me llegan un montón de esto y no os he igual ya 100 al día de testimonio de gente de tío. Estoy en una situación en la que tengo muy claro que sé lo que quiero y sé lo que hay en la vida pero tengo que hacer esto cuando respondo por lo general digo si no puedes luchar contra lo que quieres hacer me refiero si no tienes una opción viable que no te vaya a asegurar que no te arruines o no te vayas a la mierda en un periodo de un año no lo hagas no lo hagas no, no te voy a decir sí. si quieres puedes que realmente si quieres puedes una frase que ha hecho mucho bien pero también ha hecho mucho daño pero lo mejor que puedes hacer ser si consciente de que estás en un mal momento es intentar cambiar las cosas que hacen que lo que tengas tú a día de hoy sea una rutina del palo no te digo tu rutina de actividades sino la manera que tienes de tomarte las cosas que es muy fácil decirlo de una posición privilegiada ¿no? como es la mía que he tenido mucha suerte y que pues empecé muy muy pronto y ahora pues puedo descansar tranquilo. Pero una persona que se siente mal por la situación en la que está y que está rollo no sé qué hacer porque sé que tengo capacidades pero no las puedo desarrollar, intenta dentro de tu situación y de la... Si estás en un pueblucho en el que no hay un estudio porque quieres hacer fotos o grabado o lo que sea, intenta relacionarte con la mayor parte de sesgo de la población que comparta tus intereses porque en conjunto va a ser mucho más fácil despegar algo desde el principio porque sumas recursos, más capacidades y sumas ganas. Y de eso va a ser mucho más fácil. Pero es que si tampoco hay nadie que le guste lo que te gusta, tío, que esto, lo único que te queda es aguantar el tirón hasta que tu situación sea de viable cambio, hasta que te puedas permitir dar un cambio porque inviertas en alguna cosa que te interese vas te a comprar algo que te haga fomentar tu creatividad o el sector que quieras fomentar en tu cabeza, o cualquier otra cosa pero es que no hay otra cosa que hacer, cualquiera que venda no, 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 esfuérzate, deja universidad y ponte a no sé qué y desarrolla tus ideas, te vas a arruinar, si no es viable si la situación no es viable, te vas a arruinar, tampoco hay que ser cobarde, hay ¿eh? una diferencia entre no, pero es que da pereza entonces, ¿qué problema lo tienes tú? entonces sí. Sí. hay que se me discrimina, si yo soy libre para decidir yo, era, yo podía ir. siempre tenéis que tener en cuenta el factor suerte. Esto es súper importante. Muy poca gente lo tiene en cuenta. Tú te puedes forzar todo lo que tú quieras. Que si no tienes suerte, te comes una p*** Y esto los que os venden que no, que no, que no, que con esfuerzo. No. El esfuerzo es la puta hostia. Es la puta hostia esforzarse. Porque de verdad te da resultado. En cualquier ámbito, sí. Pero la suerte es súper importante. Y si no está de tu lado, no vas a llegar a nada. Y esto es así. Vas a llegar a unos topes que a lo mejor te habías propuesto. Pero que podrían haberse multiplicado si hubieras tenido suerte. O si hubieras estado. Yo lo digo muchas veces. Yo, la explicación más rápida hacia mi privilegiada situación actual fue esta. En el lugar correcto, haciendo lo que tenía que hacer en ese momento. Lugar y momento adecuados. Y punto. Eso ha sido el motivo por el que mi esfuerzo ha tenido valor y sentido en un futuro. Porque me he esforzado como un hijo de puta. Esto nadie, no, tú te sentaste y te pusiste una polla. Una polla. Yo he hecho, vamos, He sacrificado vacaciones, he sacrificado viajes en familia, viajes en pareja, he sacrificado relaciones. He sacrificado amistades. He sacrificado todo por sentirme realizado conmigo. Y ahora que me siento realizado conmigo, estoy viviendo y estoy compartiendo un mensaje, estoy hablando con la gente, estoy conociendo peña, como os conozco a vosotros. como A mí me encanta que me vengáis y me digáis tío, me, te, me veo muy reflejado en las cosas que dices, porque. Creo que tiene mucha razón, mucha movidas y comparto tu mensaje o intento que la gente lo entienda o cale porque yo encantado, tío. Yo enc si es que a día de hoy lo que hago no es para concienciar a nadie, que también si la gente se conciencia es algo positivo y te hace bien, pues de puta madre, pero lo que ahora mismo es expresarme. Las cosas que llevo teniendo toda mi vida en la cabeza, que he podido ir desarrollando con las amistades que he tenido, con la Junta, con las movidas que me ha tocado vivir, las putas por las que he pasado, pues las comparto y las, y las comento y fuera. ¿Tú ¿tú ¿Decidir si estudiar? Tú pudiste decidir, muchas mujeres no pueden. Decidir. ¿Crees que hay mujeres que, que, hay las, mujeres que nos sí. obligan a hacer ciertas cosas? Hombre, en, en el momento que se tiene hijos, el 90% del quien muchos 90 por ¿no? a tener una vida independiente una vida no sé qué y eso después te condiciona a, en el pero momento nos obligan. a ver es una, es una yo entiendo que socialmente se sienta presionada a hacer eso pero no hay una obligación legal que te diga no no tú como mujer te quedas en tu casa cuidando al niño o vas a la cárcel no obligación o sea tiene labor de educar al niño pero si es una relación en pareja ¿qué? claro mm, educar al niño a educar a los dos como tanto el padre como tanto la madre Padre y madre, o dos madres, dos padres, lo que sea, que se pueden encargar la cosa, o lo que sea, claro, el padre o madre, papá, papá, o, o mamá, o lo que sea, para cuidar un niño, o niña distribuir tareas, horarios. Nadie te pone ahí, eh, pero es una obligación cultural, es algo... ¿Cultural? O sea, que la cultura te obliga. ¿Cultura patriarcal? Nosotros si no lo hacemos... Te... Bueno, por supuesto, le preguntas una vez y te dice que sí. Tenemos que justificarnos. Un hombre no tiene que justificarse. ¿El hombre no tiene que justificarse? Normalmente si El hombre va a trabajar y marcha a las 8 de la mañana y llega a las 10 de la noche. El hombre no tiene que justificarse y la mujer sí, porque tiene a los hijos abandonados. Eso es, eso es mentira. Y si en tu relación pasa que cuando llegas porque has salido con tus amigas a tomarte unas cañas, tu marido te pregunta tu marido es un tóxico de mierda. Al igual que si tú le preguntas a él que viene del bar a de tomarse una caña con los amigos eres una tóxica de mierda, punto. Eso es un caso específico, no lo generalice. ¿Eso está en una estadística también? Eso está en todos los sitios a ver, eso es, no te hace falta No, lo digo por incorporar los datos pues, siempre, por, por sí, poder... sí, sí, por supuesto vale. Mira a ver las estadísticas qué tanto por ciento de mujeres se hacen cargo de los cuidados de personas dependientes, sea por niños, por mayores o vale, por vale, quien vale, vale, sea vale. qué sí. tanto por ciento de mujeres, qué tanto por ciento de hombres y eh, y, y vamos, y qué tanto por ciento del día o de las, de las tareas tiene que Hace una mujer en casa Quiere decir eso Pero las cosas que tengan no significan que sean las cosas a las que están obligadas Son las cosas a las que han decidido dedicar el tiempo No, pero es que por las medidas generales Queda normal, pero nadie obliga a hacer esto Es como si los hombres hubiéramos estado toda la vida Obligados a trabajar en la mina Pero hubiera más oportunidades de trabajo Y un hombre diga que es que me siento forzado a trabajar en la mina Porque es lo que se ha hecho siempre Que yo pues trabaja de lo que te salga de la puta polla no Es una cosa, cualquier estadística te lo dice Está por supuesto súper documentada Vale ¿Te gustaría que eso se diera menos en las mujeres y que se equiparara más a hombres? Me hombre, gustaría ¿no? que fuera eh, equitativo, me gustaría que esto fuera una responsabilidad de todos. Ah, que vamos. las tareas fueran sí. una responsabilidad de hombres y mujeres. También los, los hombres pierden. Pero no, no es peor hacer tareas de casa. Los hombres pierden también. Eh, al, al no hacerse cargo de, de su casa, de, de su casa o, de, o de los cuidados de los hijos. ¿sabes? A mí me gustaría ¿no? hacer más cosas en mi casa Aún. y trabajar menos. Ya, ya, sí, sí. Pero eso, a ver, es muy fácil decirlo, pero después cobras menos, después eres menos independiente. Cobrar menos. Ah, bueno, pues entonces ponte a currar, Mario. Entonces ponte a currar. La cosa es, a mí también me encantaría estar tocándome la polla todos los días, es que este verano ya me la estoy tocando bastante. Lo asumo y me disculpo con el chat, pero es que hay que currar, hay que hacer cositas, hay que moverse, hay que reunirse, hay que tener ideas, hay que, o si tienes un curro, pues hay que desplazarse y ejercerlo. O desde casa, pero hay que hacer cosas, hostia. A mí también me gustaría cobrar más quedándome en mi puta casa sin hacer nada, o quedándome con mi novia viendo pelis todos los días, o si tenemos hijos cuidando a mis niños, pues claro que me gustaría, pero es que hay que currar si un hombre o es sea una mujer. Para... A ver, vas es que... a tener que trabajar siendo hombre, siendo mujer o siendo viceversa? O siendo lo que sea, ¿tenés que tra trabajar para vivir? Si en un mundo ideal sí, lo que tú dices, pero en el mundo que vivimos hoy ¿Sí? en día tú renuncias a tener una carrera profesional y después... Pero no, vamos a ver, vamos a ver, Maritere, Tú no renuncias porque el Estado te obliga a hacerlo, porque eres una mujer y punto. Que de normal así si la mujer la que se ha quedado en casa está ok porque los trabajos masculinos, que suelen ser los que tienen más dureza física, son los mejor remunerados. Ok, vale, pero eso es un tema. Otro es que tú no quieras tener un trabajo que te vaya a aportar tanto beneficio como el trabajo de un hombre porque deciden hacerlo porque por complexión o por lo que sea, pues van a llevarse una remuneración mejor que no tiene nada que ver, que te vas a hablar administrativo y no tiene nada que ver porque son salarios igualados y también podrías hacerlo y te quedes en casa entonces no te puedes quejar si tú quieres tener una vida independiente de tu pareja lo que sea tú siempre vas a perder Ok, vale el, el punto o sea, para es... cualquier toma de decisiones sí. Tú siempre pierdes para con ese tipo de cosas. A ver si te entendí. Te digo, de una mujer que ha iniciado la entrevista diciendo ser mujer significa que aún estamos siendo discriminadas, es una entrevista que ya tienes ganada, Roma. Me, me... Quiero entender eso. Vaya preguntina, ¿eh? Que, que no, es que es interesante hablar contigo, que eres psicóloga. ¿eh? Es muy interesante. No, bueno, eso sí. A ver si entendí el punto. Yo, por ejemplo, decido, para mí, libremente, que yo no quiero estudiar una cosa porque quiero cuidar de mi familia, de una abuela, de un padre, de un hijo, de quien sea, ¿no? Y al no estudiar una cosa, trabajo de otra que supuestamente bueno, se remuneraría por debajo de si sí. hubiera estudiado una carrera. Sí. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Eso no es cobrar menos, eso es cobrar a raíz de lo que yo decido trabajar libremente. ¿Sí o no? Vamos a ver, tú creo, ¿eh? A ver, Pregunto, eh, a ver qué tú, opinas tú. Te, 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 te emparejas, te abierto a aprender. Tú te parejas, tienes hijos. Y esos hijos alguien los tiene que cuidar. Imagínate que no hay vuelos ni hay no sé qué tal. Y entonces la pareja tiene que... Alguien tiene que renunciar a algo y lo normal es que en el no sé cuánto por ciento será hoy en día, pero lo normal. Ah, pues antes has dicho el 90 con mucha seguridad, jefa. Lo normal es que las mujeres son las que renuncian y después, de cara a, a toda la vida que te queda por des, detrás, aunque sea muy satisfactorio a lo mejor quedar en casa para atender sí, a tus hijos vale. eso te va a siempre a, Repertur, a repercutir, repercutir económicamente. económicamente y para tomar decisiones entonces yo creo que de alguna manera para mí perdemos es, es, todos es un, no sí pero también creo que es un privilegio por otra parte poder decidir el poder cuidar de mis hijos que es que es la mejor lo mejor que puedo hacer en es mi vida una lo más enriquecedor lo que estás diciendo. no una falacia no es mi opinión yes. que es diferente la falacia es diferente es, que así visto, es un juicio así visto parece es diferente un juicio no, porque es que la cuestión es que no se decide para, sea, para ti fíjate que su opinión es que no, que poder permitirte poder elegir cuidar de tus hijos y subsistir en la vida que es muy difícil vivir es muy difícil lo dicho siempre vivir es una putada ya, mantenerte vivo respirando poder comer todos los días tener un techo para no morirte de frío o si llueve es jodidísimo y la mujer dice no 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 elegir eso no es un privilegio es una discriminación dice otro pues yo ojalá pudiera elegir ese privilegio pues eso es una falacia por pues no es su opinión y sí es, es discriminación como... y no es una falacia para mí simplemente estoy hablando de que mi opinión me dice que me siento con suerte por poder decidir cuidar de mis hijos que me parece mucho más bonito que tener que salir a, a trabajar también, y dejar supuesto, a mis hijos en casa, por supuesto, a mí también y me parece, que... me parece que a lo mejor la sociedad discrimina al hombre porque le juzga teniendo que trabajar fuera de casa y no teniéndose, teniendo esa libertad de poder quedarse de amo de casa con sus hijos y puedo darle la vuelta a esa tortilla. No, no es una falacia, no, no, es una no, no, hipótesis. no queda, no, no, no sé, no vale. a ver, no vale, no vale. y los hombres efectivamente que pierden, eh, también eh, perdemos todos. Al no haber igualdad o no haber equidad, eh, perdemos todos. Vale. ¿No la like. hay? Sí, sí, ese punto lo entendí. Bueno. Y ya estaría. ¿Queda aquí el vídeo, en serio? Voy a rellenar. No te puedo creer. Hasta los 8 minutos, sí, hombre. Gracias. Aprovecho para meter el anuncio. Para insistir en tu oportunidad de abandonar las redes sociales y empezar a vivir. Oh, bueno. Joder. Qué cabrón. <laughs> al fin y al cabo, aquí lo importante es tener claro lo que opina de cada tema y no ser hipócrita. O sea, que se si opinas de una manera, no actúes en la forma en la que opinas es que no hay que hacer las cosas. Espero que haya gustado este vídeo, señores. Tenéis las redes sociales por aquí abajo, porfa. Seguidme en Instagram, me hace mucha ilusión. Y voy a morir si no lo hace, ¿Es broma. es broma. Ha recordado el canal de, de cierto influencer de nene. Eso fuerte, nos vemos en el vídeo de mañana. Guapos. Bueno, ¿qué pasa, mi gente? Eh, vamos a terminar por aquí el stream y los vemos en el próximo stream. Seguirme en todas las redes sociales y, bueno, mi gente, os quiero mucho.